están partiendo por allá. No les queremos largo. Están partiendo por allá. Vean. Miles de quiteños que están saliendo de las casas, que están saliendo a luchar, que están saliendo a protestar, que están saliendo a la marcha, compañeros. Así es, no pueden ingresar acá a Carón de Led. Estamos con una situación crítica, complicada. Estamos en Plaza Santo Domingo, en Plaza Santo Domingo. Miren, ya está. Al techo. Thank you.
indican que táctica, fuerza pública, militares, policía con amados de marijo, calpi soy a chiné, soy a paichi, soy a paichi, guauquicuna, van y cuna, rato hasta donde soy a paichi, por favor. Bueno, los policías se encuentran en la parte superior. Tengan un poco de paciencia, esperen, por favor. Por favor, esperen, compañeros. Los compañeros dirigentes están adelante conversando, por favor. Avancen, compañeros, avancen. Bueno, indican que ya se han retirado. Ya se han retirado, vamos a continuar en la marcha. Vamos a continuar en la marcha, señores. Con los camiones. Vamos a bajar la vereda que nos está subiendo la montaña. Después de haber caminado todo el día, señores, aquí, continuando con la misma energía, con la misma lucha. En este momento los... compartan el video, compartan esta información. Los medios no están diciendo la verdad. Nos están engañando. Medios vendidos. Medios que solo trabajan para el beneficio de unos pocos, de unos cuantos, compañeros. Compañeros, esta transmisión es en vivo, señores. 8 y 36, señores. 8 y 36 de la noche, señores. Igual a todos los compañeros que nos mantenemos en la lucha. Esta es una protesta, señores. No es vandalismo, señores. No estamos delinquiendo. Estamos protestando, señores. Hemos venido desde la... desde el sur de Quito, donde se puede comprobar que ha sido una marcha en protesta, no vandálica, compañeros. Así que no se manche lo de unos pocos, señores. ¡Esto no es pagado! ¡Es pueblo organizado! ¡Esto no es pagado! ¡Es pueblo organizado! Estamos en la estación central de la Marín. Ya estamos cerca, señores, ya estamos llegando. Compartamos, compañeros, esta información. Que todo el Ecuador se entere lo que está sucediendo. ¡Abajo, Pandojo! ¡Que caiga el
venezolano que se largue. Espere que salga el balón, espere. Rechi. Continuamos en la dura lucha, compañeros. Tomando los gases. A ver, siéndome ya. Ya estamos en Quito, señores. La marcha ya llegó a Quito. El pueblo indígena ya está en el centro de Quito. Ya estamos llegando. Ya vamos. Así que se prepare este gobierno corrupto, que se prepare este gobierno traidor. Compartamos, compañeros, compartamos la información que tenemos. Compartamos este video para que vean. Para que vean la realidad de lo que está sucediendo en la capital de los ecuatorianos, señores. Señores, ya se puede notar un enfrentamiento en la parte del hermano Miguel, señores, en el San Blas. Agárrese, más adelante otros carros están en la cuesta, dele. Dale, paso. Dele, porque otros carros están en la cuesta, están sacando la nieve, la nieve. Señores, así es como se encuentra el centro de Quito. Ahí está la policía. Un destacamento de la policía. ¡Ey! ¿Qué hace? Hay que tener cuidado, vayan a lanzar bombas, señores. ¡No voten piedra! ¡No voten, no voten! ¡No voten piedra! ¡No voten piedra! ¡Avanza! La policía en la parte de atrás de este destacamento. Bueno, compañeros, la transmisión se mantendrá hasta que se pueda, compañeros. Por favor, compartan. En este momento ya se está llegando. Apéguense. Donde es el auge de la protesta, señores. Miguel Rofrío, la calle Miguel Rofrío, por donde estamos caminando. No así los taxis tomaron otra actitud la mañana de hoy, en la que sí decidieron paralizar sus labores en gran parte, diría que no todos tampoco paralizaron. Yo de hecho tuve al mediodía, tomé una unidad de taxi sin ningún inconveniente, ningún problema, le consulté.
que, como todos conocen ustedes, una medida bastante complicada, creo que es la que han tomado los hermanos del cantón, quienes son, pertenecen a diferentes comunidades indígenas. Ellos sí han tomado una radicalización de, del tema, y hemos conversado, de hecho, con algunos dirigentes, con Pedro Siccho, con Víctor Morocho, hemos conversado con Luis Minga, nos hemos mantenido, Luz Lamisela, con ellos hemos tenido contacto permanente a través de, cuidado por acá el camarógrafo, por favor, que van a pasar con una... Y regresa la manifestación al centro, regresa nuevamente la manifestación hasta el centro de la ciudad de Loja. ¿Eh? No se ha terminado esto, mi querido. Ya se desaparecieron, maricones, ya se desaparecieron, ya se desaparecieron, ya no los encuentro. Adelante, parece que están y les vamos a atrapar ahorita, ya sé que jodieron. A ver si siguen ahora, a ver si siguen ahora lanzándonos como estaban lanzando las bombas. A ver si siguen pegándonos como estaban pegando. A ver. Miren, ecuatorianos, miren, quiteños. El pueblo se ha unido. Uy, me da miedo por abajo, ve. Y si nos acorralan. Y si por si acaso nos vayan a acorralar el pito. Esto es el pueblo indígena. Esto es indígena. Esto es el pueblo ecuatoriano. Esto es un Ecuador unido. Esto es Ecuador. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Moreno, fuera, fuera Moreno, fuera, fuera Moreno, fuera. Fuera Moreno, fuera. Ya ha venido el pueblo ecuatoriano. Dese en cuenta la alegría. Te caíste ahora, si te vas a caer de esa silla, Lenin. Te vas a caer. Ahora vamos a ver quién te protege en la cárcel, quién te empuja desde ahora. Vamos a ver. La caravana, no podemos ser la caravana. Esta es una caravana. Esta es una caravana de los indígenas. Esta es caravana, esto es pueblo. Voy a grabar del otro lado. No sé exactamente el rumbo, cómo van a dirigirse. El pueblo. Nosotros los quiteños que estuvimos luchando toda la madrugada, creo que descansamos a esos malditos malparidos de los policías. Y ahora sí creo que los indígenas con más fuerza van a venir a atacarles. Ya vinieron, que tanto estábamos esperando. ¿Cómo irán a hacer? Primero van a rescatar a los de allá, ¿no? No sé. Acá adelante tenemos los militares, tenemos los policías. Y ya veo que estamos llegando. ¡Miren esta cantidad! ¡Miren Ecuador! ¡Miren quiteños! ¡La cantidad de gente! La cantidad de indígenas que están. Por ellos vivimos. Por ellos comemos. Y ellos sí entienden el sufrimiento del pueblo. Por eso han venido desde sus casas tan lejos a protestar. ¡Fuera el patojo! Ahora sí, pueblo está aquí. ¡Abajo el paquetazo! Los militares se van desapareciendo. Los policías se van desapareciendo. Ya no se asoman como sabían asomar. El pueblo se está parando. El pueblo se está parando y ahorita ya no se ve nada. Ahora sí se jodieron. Ahora sí van a ver lo que es ser un ecuatoriano. Un ecuatoriano enfurecido por lo que nos han hecho. ¡Gracias!